Chiquis y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dauntless. Un juego bastante bueno, multiplataforma, gratuito, que viene de Epic Games y que me ha enganchado bastante, la verdad. Me ha enganchado bastante. Pero pues en esta ocasión estamos en un gameplay comentado. Porque, o sea, el juego y lo que les estoy diciendo ahorita es por separado. Pero es que quiero aprovechar este video para dar un poco de información sobre el canal. Así que nos vemos en el video. Bueno, en lo que ustedes están viendo de fondo una partida en la que cazo un killshot, creo que se pronuncia así. Pero bueno, la cacería es porque quiero conseguir un hacha nueva y cosas así porque, bueno, me estoy especializando en hachas. Soy malo, la verdad, soy malo jugando, pero me divierto bastante, ¿no? Así que, bueno, a lo que veníamos, que me pongo a hablar de mis cosas y ya parezco blogger, jaja. Bueno, como les decía, este video es para decirles sobre dos cosas: los horarios del canal, por decirlo así, y de las redes sociales. Primero lo primero, que sería que los horarios del canal, bueno, es hasta cierto punto de explicar, como ya se habrán dado cuenta, aparte de que tenemos mucho contenido de Minecraft, es el hecho de que subo videos cada 2 días. Esto es debido a los tiempos que tengo, ya que estoy estudiando en la universidad y estoy emprendiendo un poco con mi familia y todo, cosas así que pues son cosas personales y todo, pero es más sencillo preparar los videos así, como que tengo más tiempo para prepararlo, para sacar un poquito de tiempo y ponerme a grabar, ¿no? Así que bueno, creo que ya es momento de dar un poco de orden a lo que son los videos. Así que, ¿cómo se va a manejar el canal? Bueno, se manejarán dos series, o sea, dos series siempre van a estar activas, o eso es lo que pretendo por el momento, que es una serie de Minecraft, exclusivamente de Minecraft, ya sea un supervivencia, ya sea nostalgia, por ejemplo, que ahorita lo tenemos, y, o sea, un mapa de aventura, o una serie en supervivencia, una serie de mods, o cosas así, ¿no? Esa sería la primera serie. Y la segunda serie serían juegos como el que estamos subiendo ahorita de Far Cry 3. Así, o sea, juegos que tienen historia, que son más completos para hacer una serie. Esos van a ser la segunda serie. Siempre habrá esas dos series activas. Y aparte, también tenemos videos como este de Dauntless o como los informativos y así, que entraría más a lo que sería videos random. O sea, lo quiero manejar así, o sea, como tal es la categoría video random, en donde entrarán cacerías en Dauntless, o alguna partida de un shooter, alguna construcción en Minecraft, o un mod review, y así, o sea, esos serán ahí, ¿no? Luego, se va a dividir, por decir así, los días con las dos series y los videos random. Así que los horarios, ya que subo video cada 2 días, se van a dividir de la siguiente manera. Poder decir, si subimos video el día 1, se subirá un video random a las 2, como lleva haciéndose por ahora lo que llevo, y un video de la serie de Minecraft que tengamos activa a las 6. O sea, por decir ahorita, el video random que sea un mod review, ¿no? A las 12 subimos review y a las 6 se subiría nostalgia, o un nuevo episodio de nostalgia. Luego el día 2 pues no subimos video, no habrá video, porque se subirá video hasta el día 3, ¿no? Donde subiremos a las 2 la otra serie, que sería Far Cry en este caso, y de la misma forma subiremos la serie de Minecraft, que en este caso es nostalgia, a las 6. Así cada 2 días tendrán 2 videos, pero por ejemplo este video se está subiendo un día que no debería, ¿no? Eso es porque los días que normalmente no se sube un video, puede que llegue a subirse un video como este para dar información relevante del canal. Estos son como comodines, por decir así, y
y en sí son para esto, para dar información, para poder hablar con ustedes y todo. Y así funcionará, o sea, se subirán en este caso en el día 2 o en el día 4, o sea, los días donde no se sube video, podrán tener un video o podría llegar a pasar un video en el cual estemos dando una, pues sí, una información que podría ser concreta para alguna serie o para algún canal, o digo, para el canal o cosas así, ¿no? Ahora, aclarado eso, ahora vamos con el segundo punto. El segundo punto son las redes sociales. Bien. Las redes sociales solo se tendrán dos. O sea, por todo lo que llevaré en YouTube, o sea, por decir así, el canal no quiero que tenga más redes sociales, solo Twitter y Facebook. No habrá Instagram, no habrá Tumblr, no habrá nada de eso. Solo habrá Facebook y Twitter. Y ahorita deben de estar saliendo en pantalla. Vamos, vamos. Pioneras del futuro, pon las ¿cómo se llaman? Las redes sociales. Pon las redes sociales ahorita, pero bueno. De esas dos redes sociales que vamos a manejar, por decirlo de algún modo, el consentido será Twitter. ¿Por qué? Bueno, yo, como ya les dije, tengo bastantes cosas que hacer y todo, y no siempre tengo tiempo de estar en casa. Entonces, cuando esté en casa, subiré las publicaciones en Facebook, porque tengo algunos problemas para subir las publicaciones en móvil, de que no se vea la miniatura o cosas así. Y ya que soy muy perfeccionista, prefiero hacer las cosas bien, por decir así. Entonces, en Twitter, ya que ahí sí puedo publicarlo desde el móvil sin ningún problema, sin que haya nada malo, pues desde el móvil voy a estar subiendo cada que suba un video o alguna publicación a Twitter para que se enteren. También publicaré cosas del día a día, como de, no, pues ya estamos grabando, o no, pues va a haber un directo o tal. No sé si algún día tendré directos, pero de eso tratará, ¿no? O sea, Twitter va a estar más activo, pero tanto Twitter como Facebook, todos los días que se suban videos van a tener alguna publicación que diga que se subió o que se está subiendo en ese momento. Y así, pues creo que eso sería todo. O sea, claro que para saber todo lo que pasa en el canal, pues deberían de darle like a la página, suscribirse, seguirme en Twitter, activar la campanita, o sea, para que todo esté a la perfección y sepan todo lo que se sube al canal y todo, ¿no? Así que pues ya, eso sería todo. Nada más como una observación. Ahora también los mod reviews van a cambiar un poco. Bueno, no en sí van a cambiar, sino que voy a usar más el formato que usé en los 8 mods de supervivencia, de juntar varios para luego hacer el mod review de esos. Creo que así quedan mejor y también creo que son más llamativos así. Entonces, pues ese sería el punto, ¿no? Vamos a hacer las publicaciones, por decir así, de mod reviews, varios mods en un solo video. Entonces, si les gusta y tal, dejen su like y comenten mod reviews a tope. Y bueno, sin más, soy Leonidas. Espero que les haya gustado la cacería de fondo y que me haya explicado a la perfección. Denle like al video, suscríbanse, que es gratis. Se los garantizo que es gratis. Bueno, al menos en lo que se está subiendo este video, no sé si luego cobren, pero por el momento no han cobrado, así que por ahorita, suscríbanse, que es gratis, compartan, comenten algo bonito, síganme en Twitter, denle like a la página en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.